Estamos con el doctor José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. Vamos a hablar con él de lo que está pasando con la vacuna, de la tecnología que se usa en la vacuna, de si realmente estamos haciéndolo bien en la distribución y en la aplicación de esa vacuna, y si lo estamos haciendo bien en general en torno al asunto del COVID. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Luis. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tecnología estamos usando ahora mismo para la vacuna y cómo se diferencia esta de otras tecnologías y otros métodos que se usan en la aplicación de vacunas? ¿Hay alguna diferencia? Sí, definitivamente, Luis. La tecnología que se está utilizando al momento dentro de la vacuna del COVID-19, me imagino que habrás oído que se está diciendo de que es sobre el RNA mensajero. ¿Y qué es eso del RNA mensajero? Pues básicamente el RNA mensajero es la forma en la cual tú llevas información para crear las proteínas que son las que hacen que uno pueda vivir. ¿Cómo es que esto ocurre? Pues son unos procesos en los cuales se dan en niveles celulares, dentro de tu célula. Como bien tú sabes, tú tienes la doble hélice del DNA, ¿verdad? Que eso todo el mundo entiende, de que ahí tú tienes la información genética que va a ser transformada. Luego de ese DNA se convierte entonces en este mensajero de RNA, el mensajero de RNA, en el cual sale del núcleo y entonces va a otros sitios dentro de la célula que se llaman ribosomas, y se convierte esa información que ya vino del núcleo, pasó a la parte del citosol de la célula, y se convierte en la proteína. Así que lo que se había hecho antes en términos de proteína, de las vacunas, es que se cogían diferentes partes del virus per se, se rompía y se le daba a uno partes de ese virus para que pudiera entonces uno crear los anticuerpos. A eso se le llamaba el tener el virus atenuado, ¿verdad? O el virus no vivo, que te lo inyectaban y que podías crear esta inmunidad sin que te pudieras estar ofreciendo la diferentes enfermedades que estuviesen en aquel momento. En este momento lo que se está haciendo es que está cogiéndose esta región en particular que se llama el RNA mensajero, y eso es lo que se está inyectando dentro de una gotita de grasa. Porque si tú dejas que ese RNA mensajero te lo inyectan directamente a tu cuerpo, en menos de unos minutos se va a degradar. Así que tú tienes que cogerlo y tienes que ponerlo en una forma de manera tal de que cuando entre a tu cuerpo, pase a través de la membrana de la célula, y luego de que entra a la célula, tú vas a tener ese producto, ese mensaje, que lo que va a estar haciendo, en vez de crear un virus completo, solamente será cortado la información para que sea la parte del spike, ¿verdad? De la parte que se forma la corona del virus. Eso es lo que va a estar siendo creado dentro de tu cuerpo. Así que cuando tienes eso, y se han utilizado múltiples técnicas de biología molecular y también de bioquímica, porque un aspecto importante que se hizo hace unos pocos años atrás es que tú podías crear esta proteína que se parece a la corona, pero se quedaba dentro de la célula. Sin embargo, si se quedaba dentro de la célula, ¿qué pasa? Pues tú no vas a tener ninguna exposición, porque tu sistema, tu celular, no va a estar creando anticuerpos. Así que lo que hicieron fueron unas modificaciones en ese mensaje que se está ofreciendo a la célula
para que también pudiera salir de la célula y exponerlo, para que entonces tu sistema inmunológico diga, ah, aquí hay algo diferente. Y entonces se empiezan a crear los anticuerpos ahí. Así que prácticamente esto no es que se hizo en un año, entonces se viene trabajando desde que tenemos el desarrollo de la biología molecular, que como bien sabemos, para finales del siglo pasado y principios de este siglo, se hizo la secuenciación genómica del ser humano y de otras especies, y ahora se puede hacer rápidamente, en menos de un mes. En la China pudimos obtener prácticamente todo el genoma del virus y de ahí en adelante se pudieron entonces realizar diferentes tipos de experimentos para crear esta nueva tecnología que ya venía trabajándose anteriormente. Esa novedad en la tecnología que usted nos está explicando tiene que ver con el hecho de que es más difícil de conservar la vacuna de los grados de refrigeración que tiene que tener. Bueno, lo que ocurría anteriormente es que con la tecnología que teníamos antes, era mucho más, el tiempo para crear las vacunas tomaba mucho más tiempo. En este caso, como lo que estás enviando es prácticamente el mensaje para crear esta proteína, se puede hacer mucho más rápido. En términos de la tecnología y la situación de las temperaturas, es que como te dije, este tipo de moléculas es bien frágil cuando se expone al sistema, al ambiente, y las nanopartículas que tenemos de grasa también necesitan esa temperatura para mantenerse, para que se puedan mantener por 6 meses, ¿verdad? Esa Pero temperatura es para 6 meses, porque una vez tú la tienes que descongelar y tienes que utilizarla rápidamente. Así que por lo que usted ha visto, la estamos manejando bien en Puerto Rico. sí, en Puerto Rico estamos manejándola bien. Nosotros estamos colaborando con el proceso de la distribución de la vacuna. Tomamos todas las medidas de seguridad. Se hace el cernimiento de las personas cuando vienen a buscar las vacunas. Tenemos las neveras a las temperaturas adecuadas. Se están llevando un récord de la hora que se saca del freezer, se pone en la otra nevera, llega al lugar donde se va a estar vacunando, la otra persona tiene que firmar también que recibió y a qué temperatura la recibió, así que por lo menos en este momento se está haciendo adecuadamente. Y la administración de la vacuna, que al principio pues hubo unos problemas con la aglomeración de gente, con que no había cita, con que la gente estaba hasta violando la orden ejecutiva y yendo Sí, de sí. madrugada. ¿Eso usted cree que se corrigió? ¿Usted Sí, entiende que ya, se ya. corrigió? Y lo que ocurre es que estaba todo aglomerado en un sitio. Así que es como si estuviese vendiendo algún tipo de artefacto que todo el mundo quiere y solamente lo venden en una tienda. Por supuesto, va a haber una aglomeración en un lugar. Y eso fue prácticamente lo que sucedió. Si se hubiesen abierto 8 sitios a la vez, pues la gente de Añasco no tendría que venir a San Juan o no para hacer el turno a las 3 de la mañana, como tú bien indicaste. Así que usted cree que entiende que eso se corrige ahora con la distribución. Sí, se va a estar corrigiendo cuando se estén abriendo múltiples sitios para vacunar, además de los de la Guardia Nacional. Vamos a tener también diferentes entidades, además de los hospitales, van a estar los 330, van a estar diferentes oficinas de los grupos IPAS en Puerto Rico y otros centros de vacunaciones que ya tenemos bastantes en la isla, Usted ¿verdad? Que se van a. le dijo a Radio Isla que usted entiende que debe extenderse las medidas restrictivas de la orden ejecutiva actual de la gobernadora, el gobernador electo que entra dentro de unos pocos días, yo diría que dentro de horas, ¿verdad? Dice que él va a evaluarlo. Su recomendación para el gobernador es que la extienda la orden ejecutiva actual por cuánto tiempo más. Sí, yo espero que por lo menos 2 semanas adicionales. Como sabemos, durante
24 de diciembre, los laboratorios, algunos laboratorios no estuvieron trabajando, algunos estuvieron trabajando mediodía. El 25 no se trabajó, tal vez el 26, que también es el sábado, y el 27, que es el domingo. La cantidad de muestras que vamos a tener durante esa semana va a ser limitada. Y lo mismo va a estar ocurriendo mañana, el 1 de enero, y que cae el 2 y el 3 de enero del 2021, va a ser sábado y domingo. Así que la cantidad de positivos, yo espero que vaya a disminuir, pero no sabemos si es real esa disminución per se o si es que tuvimos menos muestras. Eso lo vamos a saber ya para la segunda semana de enero, en donde esa primera semana nos daría entonces un panorama real de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Por lo que es anticipable es que la gente se va a ir a visitar el 1 de enero. La gente, Bueno, el primer día del año, la gente visita a sus familiares y entonces ahí hay un riesgo, doctor. estamos esperando de que eso no ocurra con la misma frecuencia que se ha hecho en años anteriores y que te mantenga. Es mejor esperar a que ocurra la vacunación de más del 70% en Puerto Rico y que el año que viene podamos celebrar el año nuevo y la víspera con todos nuestros seres queridos. Porque, Luis, es que tú no sabes si estás positivo o no estás positivo. Puede ser que tú seas asintomático y le lleves el virus a una persona que tú amas. Y por lo menos a mí, el cargo de conciencia que yo tendría, si mi padre de 88 años, yo soy el que llevo el virus a mi casa, sería devastador para mí, para mi familia. Doctor, y el cierre comercial dominical debe haber tenido un impacto, está teniendo un impacto en este Entendemos país. de que sí, entendemos de que está teniendo un impacto, al igual que la ley seca, que tenemos. Hemos visto durante el periodo antes de Acción de Gracia, estábamos cerca de 5.500 personas infectadas durante esa semana. Baja un poco en Acción de Gracia por lo que te dije, porque no teníamos la cantidad suficiente de muestras. No porque no tengamos la capacidad, sino es que cerraron deliberadamente los negocios de hacer las pruebas para celebrar con su familia. Y luego, la semana luego, también tenemos cerca de 5.400. Sin embargo, luego de la orden ejecutiva, vemos que para ahora, para la semana que termina el 20 de diciembre, tenemos cerca de 3.500. Así que tenemos como 1.700, 1.800 menos que anterior. Así que sí estamos viendo una baja en la cantidad de infectados. Sin embargo, todavía es alta. Estábamos a 200 millas por hora en el carro, pues bajamos como a 150. Cuando tú sacas la mano, todavía te la puede destrozar, ¿verdad? Así que estamos alto, pero estamos en la medida de baja que es la que necesitamos. Estamos desacelerando, es lo que usted está Estamos, diciendo. exactamente, estamos desacelerando y estamos poniéndole el freno al carro en estos momentos. Y Pero todavía vamos a exceso de velocidad. sí, todavía estamos a exceso de velocidad. Esperamos que si mantenemos entonces la orden por 2 semanas adicionales, pudiéramos desacelerar un poco más y ver entonces qué pudiéramos hacer a principio del año. Científicamente y desde su perspectiva, ¿verdad? ¿Cuán peligrosa es la actividad, cuán riesgosa es la actividad de toma de posesión del gobernador con 400 invitados, algunos de los cuales vienen de fuera del país? El secretario de Salud ha dicho que esto se está dando en un ambiente controlado con todas las medidas de protocolo y ha dicho una cosa que ha levantado mucha roncha. Ha dicho que las personas que van a asistir ahí están generalmente educadas, o sea, son personas educadas, dejando la impresión de que personas que se reúnen en otro ambiente no están educadas sobre este tema. ¿Para usted es peligroso esa reunión o realmente se puede controlar? Bueno, yo como dije esta mañana, uno puede ser un poco más comedido en términos de la celebración. Nosotros estábamos proponiendo de que fuese de una forma virtual, de una forma que fuese
bien hecha, en cual tuviese todos los elementos necesarios para ser una buena juramentación de parte del gobernador electo, porque es un momento histórico, ¿verdad? Está entrando a dirigir nuestro país y entendemos de que pudiera hacerse de otra forma. La decisión está tomada, así que espero Pero que se tome. sí se puede controlar, como dice el secretario de Salud. O sea, un ambiente que es por invitación, que no es cualquiera que va a ir, etcétera, y que hay un protocolo, yo supongo que más estricto que en otras ocasiones, es un escenario que es controlable realmente, o no. Bueno, yo no he tenido acceso a los controles que se van a tener, no he visto cuáles van a ser los protocolos, así que no te puedo decir si son buenos o si hay algún aspecto que se puede mejorar. Así que no podría comentarte en particular sobre el protocolo que se está llevando a cabo. Entiendo de que hay personal del Departamento de Salud que estuvo a cargo de ese protocolo y esperamos que, ya que se va a llevar a cabo, que se haga de la forma más Y el hecho prudente de que las posible. personas que van a asistir son, déjame citar las palabras del secretario, educadas, son personas más educadas. Primero, hay ese tipo de categoría, hay gente más educada sobre esto que otras, y por lo tanto menos susceptibles al contagio, o en realidad, no importa lo Bueno, a educado que ver. uno sea y lo mucho que haya leído sobre el COVID, se puede contagiar. Sí, bueno, mientras más información tú tengas sobre la situación del COVID-19, mejor, ¿verdad? Porque vas a estar más preparado para evitar el tipo de contagio. Siempre, mientras más información tú puedas recoger y obtener para poder prevenir este tipo de contagio, es beneficioso. Yo he estado durante, y me imagino que tú también, durante todos estos 9 meses, casi 10 meses, en donde hemos estado haciendo nuestra vida cuasi normal, porque hemos salido, no hay otras personas que han estado un poco más retraídas o se han mantenido más en su casa. Y hemos mantenido, ya yo me he hecho la prueba cerca de 13 veces. Y al momento sigo siendo negativo, la prueba de anticuerpos negativo. Estoy esperando mi turno para la vacuna, para ser vacunado. Así que la parte de la información, pues es importante de que todo el mundo, y ya, por lo menos en el estudio que hicimos en el Fideicomiso de Salud Pública, con el doctor Diego Zavala como investigador principal, que fuimos a través de toda la isla para ver cuál era la cero prevalencia de Puerto Rico. Le hicimos la pregunta a los ciudadanos si conocían cuáles eran las medidas de precaución y sobre el 90% sabían lo que tenían que hacer. Así que entiendo que al momento la gran mayoría de Puerto Rico conoce qué es lo que tienen que hacer para evitarlo. Lo Doctor, que sí. el gobernador electo nos ha explicado en un foro aquí mismo que él entiende que es una medida lograble que para febrero todos los maestros y los integrantes del Departamento de Educación adultos estén vacunados. Por lo tanto, después de febrero, él espera un reinicio gradual y parcial de las clases presenciales. ¿Usted cree que eso se va a poder conseguir? ¿Esa medida es lograble? ¿Esa propuesta es lograble? Vamos a ver qué nos dicen los datos. Uno hace proyecciones, tendría que ver cuáles serían esas proyecciones que se están haciendo para los maestros. Y tenemos que ver también cómo está la situación de la infección en Puerto Rico. O sea, lo que nos demostró este estudio que te acabo de mencionar, de cero prevalencia, es que estamos en cerca de un 3% de las personas infectadas. Así que hay una gran cantidad de personas en la isla, las cuales todavía no están expuestas, y que tenemos que vacunar no solamente a los maestros, sino que también a las personas mayores que son los que buscan a sus nietos en las escuelas y en los colegios. Pero por el ritmo, le pregunto, por lo que usted ve, por el ritmo de vacunación y la forma que lo hemos hecho, ¿en febrero tendremos a todos los maestros a todos los maestros y a todos los
conserjes y a todas las secretarias y a todos los trabajadores sociales de educación? ¿O usted cree que eso no? Tendría que hacer el cálculo matemático en este momento, no lo tengo al frente mío, pero te podría conseguir la información un poco más adelante. Al momento no tengo información que te pueda En Estados contestar. Unidos, sectores del gobierno entrante y de la oposición y de la opinión pública están diciendo que el ritmo de vacunación está detrás del schedule, está detrás, o sea, está retrasado respecto al programa que ellos tenían. ¿Cuán grave es eso para Estados Unidos y para nosotros? Pues definitivamente que si estamos atrasados en términos de la vacunación, se atrasa todo el proceso de apertura que queremos hacer para octubre o noviembre del 2021. Lo que entendí es que la parte de la distribución había sido, un general había comentado de que había prometido una cantidad de vacunas y no fueron llevadas a los diferentes estados y que por eso fue una de las razones en las cuales ellos indicaban de que estaban retrasados. La ventaja que tenemos con esta nueva tecnología que tenemos para estas vacunas y ya en el Reino Unido se acaba de aprobar la tercera vacuna. Esperamos que esto aumente la capacidad para que nosotros podamos vacunar, particularmente esa que viene en camino, que no necesita ninguna refrigeración más que la que uno tiene en la nevera en su casa. La nueva cepa, ¿cuán amenazante es para Puerto Rico? Se dice que ya llegó a Estados Unidos. ¿Va a llegar aquí? ¿Ya llegó? ¿Qué expectativa hay sobre eso? Bueno, en Puerto Rico va a llegar, así que eso no, para mí no queda duda de que nosotros en la isla tenemos un aeropuerto en el cual tenemos muchos viajeros. A los puertorriqueños les gusta viajar, tienen familias en todos los Estados Unidos y también hay muchos visitantes. Así que definitivamente que en algún momento va a llegar la variante, ¿verdad? Que tenemos del virus. ¿Qué podemos hacer? Ya se están haciendo las gestiones para comenzar a hacer la secuenciación. Tenemos un estudio con el doctor Ricardo Papa, como investigador principal de la Universidad de Puerto Rico, donde vamos a estar secuenciando cerca de 3.000 muestras y determinar cuáles son las variantes que tenemos en Puerto Rico. Y entiendo de que ahora el Departamento de Salud va a estar haciéndolo como parte de la vigilancia con él. Así que esperamos que podamos descubrir rápidamente cuando tengamos esa variante aquí en Puerto Rico para dar la alerta. Pero de todas maneras, con o sin variante, uno se tiene que proteger en todo momento. Va a haber capacidad, la vacuna tiene capacidad, las vacunas que tenemos tienen capacidad para combatir esa nueva cepa. Sí, lo que recuerda de que las mutaciones en los virus se van a ocurrir siempre, ¿no? Así que en este en particular lo que se está viendo es que en esta área de Inglaterra hubo una gran cantidad de personas que se infectaron con esa cepa. Hay algunos virólogos que indican de que eso puede ser también de que en particular esta persona infectó a como le dijeron al presidente Trump, un super spreader. Y de ahí fue que entonces surgió que hay que mirar la parte de la biología molecular a ver si realmente esta variante se pega más efectivamente a los receptores. Todavía estoy buscando la referencia al respecto para entender si es real ese tipo de situación. Porque si se pega más fuertemente o más rápidamente, pues entonces sí tendríamos una preocupación mayor en términos Y eso no lo sabemos. de que la variante es más infecciosa. Y eso no lo sabemos todavía. No lo En este sabemos. momento es información epidemiológica en donde se ha demostrado de que en esa área en particular la mayor cantidad de personas infectadas tenían ese tipo de virus en particular. Y que
aumentó la cantidad de infección en ese periodo, en esa región. Así que me entiendo de que se están haciendo los estudios, por lo menos hasta el día de hoy yo no lo he visto. Gracias, doctor Rodrigo Orengo. Gracias por estar con nosotros. Luego, cuídate mucho. El doctor José Rodríguez Orengo, que es líder del Puerto Rico Health Trust. Gracias por estar con nosotros. Este es un reporte especial de Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Luis Penchi.